ya se está avanzando esta gestión y ya se está terminando, y yo siempre he estado gestionando muchas cosas para mi pueblo, como lo que corresponde salud, lo que corresponde arbolizaciones, limpiezas, ¿no? Ya me he reunido con unos amigos, ¿no? Que tienen sus clínicas, ¿no? Tiene sus empresas, donde vamos a realizar una campaña médica, ¿no? Donde me he reunido con la señorita Miñano, ¿no? Para ver algunos detalles, también para poder completar, ¿no? Un ejemplo, vamos a hacer las tarjetas de sanidad, ya que siempre con los negocios en Chiquitoy hemos estado coordinando, ayudando para que se formalicen, ¿no? Entonces, la idea de esta campaña médica, de esta campaña que va a haber información y inscripciones para su licencia, ¿no? De funcionamiento, ¿no? Se va a hacer, ya nos hemos reunido con Willy Berenzo, lo que corresponde en rentas, lo que corresponde en defensa civil, que una semana antes estará llegando a todos los negocios, todos los requisitos, que tengan su RU, que tenga su plano de zonificación, no, todos los pasos para que ellos puedan ese día, dos, acercarse y comenzar a escribirse para ser formal, ¿no? La meta mía es que todos los negocios sean formales, ¿no? Y brindar un buen servicio a la población. Por eso van a tener su tarjeta de sanidad, para que ellos que tengan su negocio como venta de productos alimenticios, ¿no? Como locales, bares, ¿no? Restaurantes, disculpe, tengan sus tarjetas, ¿no? Y estar controlado por el tema de la pandemia, ¿no? Igual también va a haber hemos invitado a del tema del sindicato, ¿no? Que he conversado con algunas personas que son trabajadores, que de repente sufren temas de salud, ¿no? Va a llegar una señorita que tiene su clínica de podología, ¿no? Visual también, para los lentes, ¿no? Estamos coordinando ya lo que corresponde a un laboratorio que va a llegar específicamente a Chiquitoy, y estamos trabajando para la salud. Espero que toda la población entienda que estas campañas es para apoyar, para que no viajen a otro lado y estén ahí y se aproveche, y llegando yo creo que están apoyando la campaña. Gratis, va a haber un ejemplo en visual, va a ser mediciones computarizado, ¿no? Va a ser gratis, donde van a detectar muchas enfermedades, ¿no? Ya el tema de los lentes, ¿no? Ya van a tener precios más cómodos del 30%, 40%, 50%, lo que me comenta el doctor, depende del modelo, ¿no? También en podología también va a haber las consultas gratis, ¿no? Medicinas que van a estar hasta menos del 50%, ¿no? Y los tratamientos que van a hacer en Cartavi y en Chiquitoy, ¿no? El punto es que la gente llegue, ¿no? Consulte, llegue y participe en esta campaña, ¿no? Lo que pasa que en el primer año de gestión gestioné el tema de las tarjetas de sanidad, que se hizo, ¿no? Solamente faltaba ya que comiencen a hacer los trámites, pero la gente de venir a Cartavi, a Santiago, ¿no? A veces por un documento, todo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que se formalicen, ¿no? Todos los negocios que tienen ya algunos negocios con sus extintores, algunos ya adelantados, entonces ellos quieren concretar, ¿no? Yo creo que ese es el compromiso de nosotros como funcionarios, ¿no? Llegar, ¿no? Formalizar y acabar con la informalidad, porque la pandemia ha traído mucha informalidad también, ¿no? O sea, no se están regularizando, sabiendo que las bebidas alcohólicas cualquiera lo puede vender, y sabemos que esas bebidas pueden llegar a menores de edad y perjudicar la salud de ellos mismos, ¿no?